Hola Vago, nos encontramos en el Centennial Olympic Park, que se encuentra enfrentito del acuario. Vamos a conocer este lugar que tiene mucha historia y a ver qué tal está. El Parque Olímpico del Centenario de Atlanta es uno de los espacios públicos más grandes de la ciudad. Este parque lo podemos encontrar exactamente en el centro de la ciudad y cuenta con una superficie de 9 hectáreas, rodeado de varias atracciones principales como lo es el Acuario, el Mundo Coca-Cola y el Centro CNN. Este parque se construyó como elemento central durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1996, con el objeto de reunir a los lugareños y visitantes para ofrecer espectáculos y celebrar ceremonias de entrega de medallas. Si bajamos la mirada, podremos ver grabados en el suelo mensajes de quienes han realizado donaciones para construir este parque, como también sus nombres. Podemos ver todas las banderas de los países que participaron en las Olimpiadas. Ahí está el Salón de la Fama del fútbol americano. Y en Pachuca ya saben que está el del fútbol soccer, entonces no se pierdan ese video también. En estas fechas se siente un chingo de frío. Uno de los principales atractivos dentro del parque es la Fuente de los Anillos, el Fountain of Rings. El conjunto tiene más de 250 surtidores de agua situados en un área conocido como la Zona de los Salpicones. Cada anillo tiene un diámetro de 8 metros y los chorros de agua pueden alcanzar los 10 metros de altura. Me metí a las fuentecitas, como pudieron ver. Tengo mi pantalón mojado y se siente un chingo de frío. Estamos en enero, por si no saben. Lo siento un chingo de frío aquí. Today is the day. Is the day that I have always dreamed of, and forever. When you call me the champ of the world. I can raise my hands, I can scream out the best in the world, whole world. All my blood, sweat, and grind was all for this time. Today is the day. Aquí podemos observar el acuario y de este lado el Mundo Coca-Cola. Y nos esperamos a que anocheciera para apreciar el espectáculo de luces y sonido que ofrece la Fuente de los Anillos. Disfruten el centro de Atlanta de noche. Del Philips Arena. No vamos con este espectáculo y este hermoso anochecer. Me despido, ya saben, no olviden seguirme en las redes sociales, @mafeiden en Twitter, Instagram, Foursquare, también en Vine y Vagando con Mafeiden en Facebook. Nos vemos en el siguiente video,
y no dejen de compartirlo. Bye.